Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, y subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos en aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestro sufrimiento y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la risión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo,
Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilia oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunió a menudo ahí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaban también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Jesús les dijo: Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.
Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él no negó, diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa a Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo:
¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. Barrabás, el tal Barrabás, era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y le mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y, acercándose a él, le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres? ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida todo en una pieza, de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre,
la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se le acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el día del sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevar el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verle de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según la costumbre de enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, el domingo pasado escuchamos el Evangelio de Lucas, la pasión de Jesús. Hoy escuchamos el Evangelio de Juan, la pasión de Jesús. Cada uno de los evangelios nos va dando diversos ángulos, diversos detalles y matices de esta gran tragedia, tragedia humana, tragedia religiosa, espiritual, que nos recuerda el gran misterio pascual de Cristo. Cuando Juan Bautista presentó
a Jesús, a sus discípulos, le señaló el Cordero de Dios. Y así hoy en la primera lectura de Isaías leemos este cántico del siervo de Yahvé, donde aparece el cordero llevado al matadero, la oveja muda que no abre la boca ante el esquilador. ¡Qué mansedumbre de Jesús! ¡Qué amor! ¡Qué ternura! Mientras los ladrones crucificados con él profieren insultos, lamentos, gritos, quejas, Jesús nos va a decir unas cuantas palabras, pocas, porque no puede respirar, pocas porque está muriendo de dolor por la corona de espinas, por la flagelación y en este momento final por los clavos en sus manos y en sus pies. Me parece que es el momento de hablar de otro sacramento, un octavo sacramento, si me permiten la expresión. Así nos lo enseñó el cardenal Luigi de Magistris, en paz descanse, murió hace pocas semanas, cuando nos enseñaba a ser confesores, cuando nos explicaba cómo ser confesores, cómo ayudar a las almas que se acercan humildemente a pedir perdón a Dios. Y después de explicarnos los siete sacramentos, añadió uno como el octavo sacramento. Él lo decía bromeando en serio. Repito, lo decía bromeando en serio. Nos decía que el octavo sacramento es la ignorancia. Mientras escuchamos hoy la pasión, queridos hermanos, ¿quién no recordará esa gran absolución que hace Jesús de los que lo están crucificando, de los que lo acusaron, de los que le llevaron a Pilato, a Herodes, al Sanedrín, y con ellos de todos y cada uno de nosotros, porque todos fuimos causantes de su muerte? Jesús desde la cruz nos absuelve, y nos absuelve precisamente por la ignorancia, con una fatiga que no podemos ni imaginar, porque se estaba asfixiando en la cruz. Va a implorar a su Padre como hijo obediente, como hijo entregado, como hijo fiel. Se va a dirigir al Padre pidiéndole perdón para nosotros. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Queridos hermanos, si en el Evangelio de hoy leemos que traspasaron el costado de Jesús y que salió sangre y agua, y sabemos la razón médica por qué sale sangre y agua, es decir, porque estaba desangrado completamente, y en esa sangre y en esa agua los padres de la iglesia han visto el nacimiento de la iglesia. Así como Dios sacó del costado de Adán a Eva, así del costado de Jesús nace la iglesia, sobre todo viendo la Eucaristía y el bautismo, la sangre y el agua, la Eucaristía y el bautismo. Repito, así como leemos esto en Juan y nos parece que ese cuerpo masacrado ha sido exprimido hasta la última gota,
también el alma de Jesús va a ser exprimida hasta la última gota. Y en esas últimas gotas que salen de su espíritu eterno, va a decirnos: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Queridos hermanos, Dios nuestro Señor tiene compasión de nosotros. Dios nuestro Señor sabe de qué pasta somos. Sabe todas las limitaciones que tiene el ser humano en su capacidad, en sus condicionamientos, en su historia personal, en las heridas que puede ir recogiendo a lo largo de la vida. Y así a los siete sacramentos, de veras parece que Jesús añade este desde la mismísima cruz y antes de morir. Queridos hermanos, acojámonos a este amor de Cristo que nos expresa todo en esas breves frases, en esas pocas palabras. Se acerca aún más a nuestra humanidad miserable y pecadora, porque nos quiere llevar consigo a la tumba, porque quiere que nosotros todos resucitemos con Él mañana en su gloriosa resurrección. Agradezcámosle a Jesús ese amor, esa compasión, esa ternura, ese esfuerzo tan grande para expresarnos, repito, de las últimas gotas que emana su espíritu exprimido, estrujado en la pasión, esa absolución amorosísima y compadecida por nuestra ignorancia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que le escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar el pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti,
progrese siempre en la fe bajo el callado del mismo pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Pier Battista y todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, todos te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. Dios todopoderoso y eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos para que, al renacer en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuren vivir en la verdad. Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos, oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en amor a su nombre, en la fidelidad a su alianza. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él.
Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios todopoderoso y eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan para que en todas partes se mantengan, por tu misericordia, la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libera a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, concede seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Porque te saqué de la tierra de Egipto. Preparaste una cruz a tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros. Porque te llevé 40 años por el desierto, te alimenté con el maná. Y te introduje en tierra muy buena. Preparaste una cruz a tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. ¿Qué más debía hacer por ti que no hiciese? Yo te planté viña mía preciosísima, y tú me has salido tan amarga, pues en mi sed me diste a beber vinagre y con la lanza abriste el costado de tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Por ti azoté a Egipto y a sus primogénitos, y tú me azotaste y me entregaste. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Thank you.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, guarda mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.